Sí, pues ya saben, aquí los vamos a leer, que nos gusta. Oiga, el chisme. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué tan buenas son para reconocer películas y series? Ah, yo, pues, ¿se no les sé, da yo, o se les da? Yo creo que mala, porque nunca coincidimos con las que a mí me gustan, con las que a ti te gustan. La pero ahí son películas y series, son genéricas. Es, yo creo es, que bien. Son buenas, bien. Son buenas. Bien. O sea, vamos por ejemplo, a ver. Esta, ¿cómo es? Esa es la mano del Canelo. ¿Cómo era? No, la de... La de Spock, la del Doctor Spock, ¿no? Ajá, de Star Trek. Star Trek, exacto. Bueno, pero aquí vamos a ver símbolos de películas. Ustedes los ven y me dicen cuáles son, a ver qué tan buenas son, ¿va? A ver. Vamos a correr el primero. Ese es el es Jurassic Park. Sí. Ah, ese está rapidísimo. Ese no es el símbolo, ese es el logo. Ese es el bueno, logo. Es un logo, es un loguito. Esa. Ah, chinga. Un personaje, a ver, es el superhéroe rojo con cuernos cortados. Ah, Hellboy. Andy, usted, sí, sí, sí. Ese es un paraguas visto de arriba. No, sí. Sociedad Tóxica, muertos. Ah, Zombieland. 12 Monkeys. No, Resident Evil. Ahí hice casting para eso y me la pellizqué. Los Ghostbusters. Exactamente. ¿El que sigue? Es de la organización central de puercos. Ande usted, pero no. ¿Qué es? Era como más mecánico, sacaba una pistola, tenía un casco. ¿Robocop? Robocop, muy bien, muy bien. Grítamelo. Es facilísima, sí, la que sigue. Mike Wazowski. Ah, es la todo el mundo sabemos, la señal marcada en el ese, no, ese es el del alcohol. Para las cubas. Ah, cierto, me confundí un poquito. No la cajes, bueno. ¿Esa? Limpia para la derecha, limpia para la izquierda. Ah, Karate Kid. Andy, usted, sí, sí, sí. ¿Es un puño? Ese está súper fácil. Ligas. Ese es los Juegos del Hambre. Ajá. Que comiencen los Juegos del Hambre. Esa. Me costó poquito esa reconocerla, ¿eh? La monarquía inglesa. No, esa, tú no puedes decir la tercera palabra de esa serie. Es la que la serie favorita de Marta que dices que Game te cuesta of mucho Thrones. Trabajo. Ah. ¿Cuál es? Game of Thrones. Ande. Flash. No. Lucy ver, Fuerza esa. Del Centro. Esa es una serie. Esa es como 24, no. Qué estúpida. ¿Por qué rebajé todo? Sí, 24. 24 y 21, no. Esa es la de Virtucon. Ándale. No, esa tiene. Esa es más como setentera. Madonna salió e interpretó la canción de una de las películas. El villano decía, oh, look at me shaking in my little space boots. Ah, es este, el mini me. Ajá, ¿cómo se llama? Ah. Austin Powers. Austin Powers, sí. No, pero esa está muy... Esa, los Simpsons, la cerveza es típica. ¿La que sigue? No sé, no, yo no de sé de cerveza, no sé. Ese es Forrest Gump. Sí. Ese es el del barco sí. De Baba. Los Increíbles. Sí. Y la que sigue está facilísima. El Rey León, pero Mariana no se lo va a saber. No. ¡Mariana! No, pues... ¡Ah! ¡Sí va! ¡No! Oye, ¿sabes cuál era muy icónico también? ¿Vieron Lost? El símbolo de Dharma, que era como esta sociedad que nunca se pudo como desentrañar a qué se dedicaban. ¿No? Oye, y los símbolos en los campos de maíz de los extraterrestres. Claro. Las, es que dejan de marcado, ¿no? ¿Tiene, ¿cómo se llaman esos? ¿Las líneas de Nazca? De Nazca. Sí. Pero es, oh, sí, ¿quién sabe qué será? ¿Qué Nazca? Pues dicen que son símbolos de... Sí. Se andan comunicando que dicen, Lalo Carrillo, para mis expedientes aquí misteriosos. Yo lo sé. Bueno.